El Ferrari 550 Maranello, desarrollado desde cero por el equipo ProDrive, fue el GT de carreras más exitoso de principios de la década del 2000. Y además, también fue el último Ferrari V12 en conseguir una victoria en su categoría en Le Mans. Y es que muy pocas combinaciones en la historia del automovilismo son más evocadoras que Ferrari y Le Mans. Los italianos se hicieron un nombre allí, en parte al ganar la primera carrera de posguerra en 1949. La producción del Maranello, que como sabemos lleva el nombre de la fábrica de Ferrari, comenzó en 1996 y estuvo definida principalmente por el regreso del motor delantero, una arquitectura que convirtió al 250 GTO y al Daytona en dos pesos pesados de su época, especialmente en las carreras. Pero en este caso, lo más irónico es que durante su lanzamiento, Ferrari no mostró ni el más mínimo interés por impulsar un programa de carreras en torno a este nuevo modelo. Bueno, no mostró interés hasta que alguien hizo lo propio por su cuenta y triunfó. Después la cosa cambió. Los esfuerzos privados, al margen de la compañía, posibilitaron la resurrección de aquellos días de gloria que vivió el Cavallino durante las décadas de los 50 y los 60. Época en los que estos deportivos dominaban las parrillas GT, portando ya los legendarios V12 italianos. Fueron tiempos de bonanza, exitosos y lucrativos para la marca, si bien cada victoria, acopiada, le permitía a Ferrari engrosar las ventas de deportivos a sus clientes de alto standing. Sin embargo, en aquel entonces, los nuevos 250 GTO, los 365 GTB4 Daytona y los posteriores 512 BB sí que contaban de forma habitual con la bendición y el apoyo de fábrica. Por lo general, estos modelos destinados a la competición eran modificados por el departamento de ventas de Ferrari o bien por especialistas directamente contratados en Maranello, como el grandioso Michelotto. Unos pocos años después, y gracias a la BPR y a la posterior serie FIA GT, las carreras de deportivos de producción resurgieron. Hablamos concretamente de la segunda mitad de la década de los 90, y esto precisamente coincidió con el lanzamiento del nuevo Ferrari 550 Maranello, un modelo, digamos, que en muchos sentidos era el sucesor espiritual de los GT de antaño. A pesar de este nuevo auge resurgido en torno a las carreras GT, como os decía, Ferrari tenía poco interés en crear una versión de carreras. Aquí es donde entra en escena el primer eslabón de la cadena, el equipo privado francés Red Racing, impulsado a su vez por Stefan Reitel, uno de los fundadores de la serie BPR, recordemos. Entonces, valoraron de inmediato el potencial del 550. Inmediatamente, a principios del 2000, se le encarga a la empresa italiana Italtecnica la modificación de uno de estos GTs para competir en eventos internacionales. El modelo se erigió bajo el paraguas de lo que entonces era la clase GTS de Le Mans, que luego se denominaría GT1, y el coche, este Adán inicial, fue bautizado como 550 Milenio. En el campeonato FIA GT podía inscribirse además directamente en la categoría superior, lo que permitía que el nuevo GT pudiese optar a victorias absolutas. Pero a decir verdad, estas ambiciones aún se le quedaban algo grandes a Red Racing, que siendo sinceros, no tenían ni la experiencia ni la confiabilidad como para ser competitivos frente a la élite que ahí se agolpaba. Pero bueno, la perspectiva de competir con un Ferrari GT, pura sangre, era de lo más atractiva, ¿no? Es por eso que Italtecnica decide construir un segundo chasis destinado al equipo sueco Fierce Racing, el detonante. Italtecnica contaba con una larga lista de clientes, y en esa lista estaba un corredor llamado Frederick Dorr. Había participado principalmente en la disciplina de los rallies durante la etapa del Grupo A, la década de los 90, y estaba vinculado sólidamente con el equipo ProDrive. La cuestión es que Dorr estaba ciertamente decepcionado con el rendimiento de su 550 de carreras. Italtecnica, al parecer, no supo sacarle el partido suficiente al modelo, y es por eso que decide llevarle el chasis a sus colegas de ProDrive para que le echen un vistazo. En aquel momento, David Richards era el responsable, también un personaje controvertido donde les haya. Seguro que aparece en más de un relato en el canal. ¿Qué pasó? Pues que ProDrive comenzó a evaluar los requerimientos necesarios para que aquel Ferrari fuese realmente competitivo a la vez que confiable. Y llegaron a la conclusión de que no servía nada de lo que había dibujado. Necesitaban un lienzo en blanco para comenzar de cero. Dorr, lejos de achantarse, dio luz verde al proyecto y gracias a esta decisión, hoy podemos disfrutar de este modelo en competición.
ProDrive entonces había creado el programa Kart Racing Development y a partir de aquí se comenzarían a fabricar los bloques V12 para todos los chasis Maranello que lograrían numerosos títulos, aparte del éxito alcanzado en Le Mans 2003. En este punto, como no había apoyo de Ferrari, ProDrive tuvo que comenzar a trabajar en torno a chasis 550 de fábrica, y así nacerían las dos primeras unidades de competición, de dos deportivos de carretera comprados por el entonces director técnico de ProDrive, George Howard Chambell, en un concesionario de King's Road, Londres. Lo llamaron entonces Ferrari 550 GTS. Ahora, sin lugar a dudas, uno de los chasis de carreras 550 más icónicos fue el número 3, básicamente por su extraordinaria participación en Le Mans, donde compitió hasta en 5 ediciones diferentes, desde el 2002 hasta el 2006 consecutivamente. Estamos hablando del mayor número de apariciones que un chasis Ferrari haya presentado jamás en la SART. Y para ensalzar aún más su leyenda, para hacerlo aún más memorable, la estrella de los rallies Colin McRae se unió a Riker Raidel y Darren Turner para la carrera de 2004, donde terminaron terceros en su categoría. Como os comentaba, Ferrari no quiso involucrarse en esta aventura. Vale, tampoco vamos a culparla por ello, ¿no? No obstante, en su favor hay que decir que el 550 ya era una base formidable para erigir un vehículo de carreras realmente competitivo. Tenía una maravilla de motor V12 de 65 grados con gran capacidad y admisión variable, el bloque 133A concretamente, aunque hay varias versiones de este motor. Y quizás uno de los detalles más importantes era la caja de cambios basada en una unidad transaxle montada en la parte trasera, lo que beneficiaba enormemente la distribución del peso y la tracción. Aparte, su suspensión de doble horquilla era ideal para un vehículo de carreras, y el diseño original de la carrocería ya presentaba un coeficiente muy decente. A mayores, los grandes voladizos delantero y trasero permitían una cantidad de espacio considerable para que los elementos aerodinámicos adicionales hicieran su trabajo. La tarea de modificar la carrocería Pininfarina para adaptarla a las necesidades de las carreras fue de Peter Stevens, famoso por su participación en el McLaren F1, y también del exdiseñador de Lotus, Martin Ogilvie. Conservaba las líneas originales, ya agresivas y afiladas de por sí, pero se agregaron las pertinentes ayudas aerodinámicas como los difusores y el alerón trasero. Las aletas también se ampliaron para dar cabida a ruedas y neumáticos más grandes, y como era habitual en estos proyectos, los paneles de la carrocería fueron elaborados en fibra de carbono para reducir el peso final en la báscula. Y es que en comparación con el deportivo de fábrica, ProDrive logró reducir unos sorprendentes 550 kilos, garantizando así que el conjunto se estableciese en la cifra de peso mínimo definido en reglamento, 1.100 kilos. En este punto, ProDrive aseguró que el Ford Mondeo que construyeron para la temporada BTCC del 2000 fue un auténtico éxito, toda una obra maestra. Ya os lo conté al detalle en un vídeo. Y aquí Howard Chambell declaró que habían querido seguir la misma línea de aquel proyecto, elaborar un chasis de carreras ganador en torno a un modelo de producción. De nuevo, misión cumplida. Y además de que el reglamento GT de entonces decretaba que el bloque y las culatas permaneciesen equivalentes a la versión de fábrica, el motor tenía que respirar a través de un restrictor de aire que limitaba la potencia alrededor de los 600 caballos. Además, la normativa también exigía que se utilizaran los mismos materiales que en la versión de fábrica. Sin embargo, la ACO sí que permitió la aplicación del titanio para los modelos que de fábrica no lo presentaban. En ProDrive, una vez tuvieron desarmado el motor al completo por vez primera, comprobaron la enorme calidad de este. Tanto la construcción como la calidad de los materiales empleados eran del máximo nivel. Tanto que incluso se pudieron permitir conservar el cigüeñal original de acero y otros componentes de titanio. Y para anular los efectos de la brida de admisión en medida de lo posible, la cilindrada se amplió desde los 5,5 litros originales hasta los 6. Pero sin duda, la culata fue la parte que recibió más atención, incorporando un tren de válvulas completamente nuevo. Todo este grupo propulsor, modificado por ProDrive, estaba acoplado a una caja de cambio secuencial de 6 velocidades producida por otra empresa británica, X-Track. Dicho esto, en la especificación FIA GT, el coche corría originalmente con una brida de 32,1 mm, que pronto se redujo a 31,6 en la siguiente carrera, y finalmente a 31,1 mm después de que el modelo comenzase a mostrarse realmente dominante.
Incluso después de eso, la FIA insistió en que rediseñaran la toma de admisión, a pesar de que la original no era ilegal. Es la FIA el gran lastre de este deporte desde tiempos inmemorables, ¿no? Porque la ACO, por ejemplo, por su parte, no tuvo ningún problema con las especificaciones de este Ferrari. El cambio final de este modelo de especificaciones se produjo con un motor Evo, que no sé por qué le llamaron así, porque de Evo no tenía absolutamente nada, por cierto. De hecho, internamente era conocido como motor de bajo coste, y funcionaba con combustible tradicional, utilizaba culatas estándar y tenía además un diseño de admisión simplificado, básicamente el que les había obligado la FIA a implementar. Obviamente todo esto era con miras a reducir los costes de producción e incrementar la fiabilidad. Y ahora sí, momento estelar, momento definitivo. El primer ejemplar estuvo listo a tiempo para la prueba oficial de las 24 horas de Spa de 2001, donde fue presentado por el equipo ProDrive All-Stars para el propio Dorr y los corredores de turismos Alain Minio y Raikkonen Riedel. Fue en gran medida una sesión de prueba y entonces se demostró que el coche aún no estaba a punto para competir a un alto nivel. Solo uno de los chasis logró clasificar y tuvo que abandonar por problemas con la suspensión. A finales de año se construyó un segundo coche y durante las dos temporadas siguientes se construyeron un total de 12 chasis, dos de los cuales nunca llegaron a competir. Algunas de estas unidades posteriormente fueron alquiladas a diferentes equipos y en total el 550 obtuvo la asombrosa cifra de 49 victorias, victorias absolutas o de clase. El gran éxito del ProDrive 550 no pasó desapercibido. Ahora Ferrari, oficialmente, pasó de un total desinterés a querer entrar directamente en la ecuación, a querer competir con su 550. Es por eso que desde Maranello se encarga a N-Technology la construcción de una versión GT1 utilizando como base el 575M Maranello, que justo había sustituido al 550 en el catálogo oficial de deportivos de la firma italiana. La diferencia entre sendos modelos es que el 575M presentaba un nuevo motor evolucionado, el F133E con 5,7 litros y en opción la caja de cambios F1 estrenada en el F355. Bueno, esta nueva versión oficial de Ferrari fue apodada como 575 GTC y su motor evolucionado, como os he dicho, se etiquetó como F133 GT. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2003, estando disponible para que los clientes compitieran. Pero a pesar de la bendición y el respaldo oficial de Ferrari, el 575 rara vez fue competitivo y ganó tan solo dos carreras en el campeonato FIA GT. Y la historia llegaba a su fin. Concluía una etapa y buscando reemplazar el 550, Frederick Dorr, nuestro detonante principal, recurrió a Aston Martin. Y nuevamente asociándose a ProDrive, forjan Aston Martin Racing. Partirían en este caso de un DBR9, basado obviamente en el DB9 presentado en 2005. Ciertamente era un concepto equivalente al del 550, con un motor V12 alojado en la parte delantera, por lo que muchas de las lecciones aprendidas en esta aventura sirvieron para continuar corriendo en los nuevos tiempos. Como os decía esta semana por otras redes, este fue sin duda uno de mis Ferrari favoritos hasta bien entrados los 2000. Creo incluso que tiene uno de los diseños del siglo pasado más atemporales que me vienen a la mente ahora mismo, ¿no? Fácilmente podría pasar por una arquitectura de 2010, por ejemplo. El concepto, como os decía, el glorificado V12 de Ferrari, alojado además en la parte delantera, como aquellos fantásticos GT de los 50 y 60. Increíble. ¿Quién no estuvo enamorado de un 250 GTO? ¿Quién? Llevo queriendo hacer un vídeo de este GT, ni se sabe. Bueno, pronto caerá, seguro. Decidme vuestro GT favorito, vuestro Ferrari favorito. Normalmente la gente siempre recurre a los F40, F50, ¿no? Lo típico. Pero permitidme que me tome una licencia aquí. Quien suele elegir estos modelos es que no está muy metido en el mundo de Ferrari. Hay excepciones, no todos, pero la gran mayoría. Yo, con casi todos los expertos de Ferrari con los que he tenido la suerte de tratar, que es gente muy culta, siempre se decantan por materias exóticas, como el 250 GTO, sin ir más lejos. Te mencionan los 330 P4, el 335 Scaglietti, o sea, modelos que cuando solo el hecho de mencionártelos, tú dices, coño, este tío entiende, sí que entiende de Ferrari, ¿no? Que son modelos que seguramente quien elige el F40, el 335 Scaglietti, tiene que buscar en Google para saber qué modelo es. Exactamente, no sé si me entendéis.
Así que mis expertos masters, os leo a todos en los comentarios, muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado concretamente la semana pasada al canal, habéis reventado los dos vídeos, así que vamos a seguir así, gracias a los miembros por seguir participando, vamos creciendo cada vez más y evolucionando, se notan los vídeos, ¿verdad? Nos vemos la semana que viene.